Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. El Madrid tiene varios jugadores que ilusionan. Tenemos a Bellingham, que desde que ha llegado al Real Madrid, pues está enamorando a todo el madridismo. Y no solo eso, sino que está impactando al mundo del fútbol. Es algo pues que no es novedad. Bellingham es el pan de cada día en sorprender al mundo del fútbol en cuanto a acontecimiento, porque se sabía antes que era bueno, pero desde que ha llegado al Real Madrid, pues ha subido su nivel a un nivel pues enorme, ¿no? Bellingham es un jugador que a día de hoy es posiblemente el mejor jugador del mundo. Pero que a nadie se le olvide que aparte de Bellingham, contamos con jugadores que también son de lo mejor del mundo, como puede ser Vinicius Jr. o como puede ser Rodrigo Goes. Son jóvenes y no sabemos dónde está su techo. O sea, esto es lo bueno, que jugadores como Bellingham, que jugadores como Vinicius Jr., que jugadores como Rodrigo Goes son muy jóvenes y no sabemos dónde está su techo. Pero hay algo que me hace gracia que por parte de programas como El Chiringuito y demás, se empeñan en que siempre que el Madrid esté carburando, porque vendían al principio que la plantilla era corta, no sé cómo se las apañan para siempre sacar el tema de Mbappé. ¿Qué va a pasar si Mbappé viene al Real Madrid? ¿Mbappé es el mejor del mundo? ¿Va a llegar y va a haber problemas? Porque claro, ¿quién va a jugar si llega Mbappé, no? Eso ya lo hacen incluso con los jugadores que tienen el Real Madrid, como lo hacen con Vinicius y Rodrigo, las comparativas con Bellingham y demás. Pero hay algo que me hace gracia, porque hablan de Mbappé como si fuera el mejor del mundo y siempre han vendido de que es el mejor jugador de la próxima década. Da igual lo que hiciera Vinicius, da igual lo que hicieran otros jugadores, Mbappé es el mejor jugador de la próxima década. Es lo que siempre han vendido en programas como El Chiringuito. Y un menosprecio a Vinicius brutal. Fijaros si menosprecian a Vinicius, que cada vez que un jugador destaca en el Madrid, como es Bellingham o como es Rodrigo, siempre lo comparan con Vinicius como haciendo de Vinicius algo menor. Y es un ventajismo y una tirria que le tienen a Vinicius para desmeritarlo. Como que Vinicius, pues cada vez que destaca Bellingham o Rodrigo, pues tiene que estar pues al margen y aprender, ¿no? Es algo, por ejemplo, que llevamos viendo en lo que llevamos de temporada y lo que vemos siempre. Bellingham ha sido un impacto, lo comparan con Vinicius para desprestigiar a Vinicius. Rodrigo empieza ahora a explotar, lo comparan con Vinicius para hacer de menos a Vinicius. Es el pan de cada día y es lo que hacen también. Si llega Mbappé, ya venden de que no, la estrella es Bellingham, pero no cuentan ni con Vinicius ni con Rodrigo, pero sobre todo con Vinicius para hacerlo de menos. Me parece un ventajismo brutal. ¿Por qué? Porque es básicamente no dar valor a lo que tenemos. Vinicius Jr. es un jugadorazo y es el mejor extremo izquierdo, es un especialista. Y mucha gente, pues, no, es que este jugador tiene que jugar por la izquierda, no, es que este jugador, si lo comparas con Vinicius es el mejor extremo izquierdo del mundo, en esa posición. Un especialista, punto. A quien le guste, no, y a quien no le, y a quien le guste, también. O sea, esto es así. Y ahora, con la llegada de Mbappé, si llega, que no sé si realmente vendrá, van a vender otra vez que hay problemas porque Bellingham y Mbappé van a jugar 100% y entonces Vinicius y Rodrigo, ¿qué pasa con estos dos? Yo os digo una cosa, si llega Mbappé, pues es lo que digo siempre, no podemos hacer nada porque si Florentino lo quiere traer, lo va a traer y punto. Yo sinceramente soy de los que piensa que Mbappé no hace falta. ¿Por qué? Porque Mbappé, por mucho que quieran vender de que no, es que está arrepentido. Mbappé no está arrepentido. Mbappé está viendo que se le está pasando el arroz, está viendo que se ha comido los mocos en el Paris Saint-Germain para ganar Champions, y Mbappé pues ahora se acuerda del Madrid porque se le está pasando el arroz. ¡Punto! Eso no es ser madridista. Como por ejemplo Edu Aguirre, ayer, defendiendo a Mbappé por todo lo alto, diciendo que no, es que solo se ha equivocado, que el Madrid
pues tampoco tiene que pensar en machacar al jugador. Un debate con Tomás Roncero donde Edu Aguirre dice prácticamente que no hay que machacar a Mbappé, que Mbappé es madridista y ha cometido un error, que no podemos tal. Vamos a ver, Mbappé no es madridista. Mbappé no ha cumplido su sueño. Mbappé no miraba al Bernabéu como con cara de ilusión. Mbappé vendió su madridismo para mejorar su contrato en el Paris Saint-Germain. Que no se le olvide a nadie. Mbappé, si supuestamente es el mejor jugador del mundo, el top 1 como muchos quieren vender, Mbappé, en la Champions, no ha hecho que su equipo haga nada. No ha hecho que su equipo haga nada. Hacen el ridículo en Europa. Vaya, para ser el mejor del mundo, eso no se le tiene en cuenta. En cambio, el Madrid, cuando pierde un partido o algo, venden de que no, es que hace falta un Mbappé. Como diciendo, a estos jugadores no dan para más. Pero luego miramos a Mbappé y en Europa no hace absolutamente nada. O sea, el doble rasero. De que estoy harto de que siempre a Vinicius o a otros jugadores se les menosprecie, como si fueran de menos. Vuelvo a decir, Mbappé es un grandísimo jugador. Yo soy el primero que lo admite. Mbappé es un gran jugador. Pero compensa traer a Mbappé teniendo lo que ya tenemos. Cuando podemos fichar a otro o cuando va a llegar Endrick Felipe, el buen rollo que hay en el vestuario y demás, lo vamos a arriesgar por un tío que si bien ahora es básicamente porque se le está pasando el arroz, después de años jugando, ahora sí le da por venir porque le conviene. Que ojo, que después si viene, oye, después si en el campo cumple y demás, pues obviamente se dirá, porque al fin y al cabo queremos que el Madrid gane siempre. Pero que nadie se lo olvide, que Mbappé, si llega, se lo va a tener que ganar y mucho. Esto no es simplemente que llegue y marque goles, no. Se lo va a tener que ganar con la actitud y mucho. Porque de nada sirve traer un jugador que es muy bueno, sabiendo en cuenta la actitud que tiene, y lo que ha hecho, el historial que ha hecho. Pero en fin. Nada, pues seguimos así con este debate. Cada vez que el Madrid empieza a carburar, a ir bien, se las apañan para traer o para vender otra vez la llegada de Mbappé y el problema que eso puede suponer en el vestuario, como dando a entender de que otros jugadores pues se van a tener que aguantar si viene Mbappé. Yo con lo de Vinicius, de verdad, el daño que le ha hecho Vinicius al chiringuito o a los medios aquí en España se ve, porque cada vez que destaca un jugador del mismo equipo que él, lo comparan para desprestigiarlo y aprovechan que está lesionado para hundirlo más. Una vergüenza. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.